Las primeras cofradías islámicas del Magreb se remontan al siglo XI de nuestra era. Creadas a partir de las zawiyas o conventos medio religiosos, medio militares, fueron el origen de dos importantes dinastías marroquíes, la de los morabitún, nuestros almorávides, y la de los muajidún o unitarios, nuestros almohades. La invasión portuguesa de los siglos XV y XVI provocó una verdadera guerra santa de las zawiyas contra el ocupante, y el mismo papel de resistencia nacional y religiosa islámica lo desempeñaron cuatro siglos más tarde contra el colonialismo francés. Aunque privadas actualmente de su dimensión militar y política, las zawiyas siguen siendo parte integrante de la vida religiosa marroquí. Ante la imposibilidad de abarcar la totalidad de las mismas, hemos preferido centrar nuestra mirada en aquellas que, por diferentes razones, nos parecen más representativas del sufismo popular en el Magreb. Como señalan los historiadores, la santidad en el Islam popular mana de dos fuentes distintas que a veces se superponen: la iniciática y la hereditaria. La primera asienta su legitimidad en un magisterio espiritual, transmitido de generación en generación por una cadena de santos, conforme a las normas de las cofradías sufíes. La segunda, extendida durante siglos en las zonas rurales, supone la transmisión de los poderes espirituales del fundador de una zawiya a alguno de sus hijos o la totalidad de su prole. El Islam ortodoxo distingue, claro está, los milagros auténticos de los profetas de los prodigios atribuidos a los santos. Los carismas y portentos que aureolan la vida de estos son juzgados secundarios y aún insignificantes por los propios sufíes. Las vidas de los grandes santos del Islam contienen copia de anécdotas sobre su menosprecio de los dones y poderes sobrenaturales. El ayuno, pobreza, mortificación, humildad preparan mejor que aquellos el camino que debe llevarles a lo largo de las estaciones del conocimiento al amor de Dios, y de este a la unión transformante. El influjo de la mística sufí y filosofía de Al-Ghazali y Averroes enriqueció durante el siglo XIII la vida espiritual del Magreb. Pero la reacción antifilosófica y antiesotérica, primero de los almorávides y luego de Almanzor, consagra el triunfo de los teólogos y su legalismo cerrado. Privado de sus fuentes vivificadoras, el sufismo popular desmedrará en marabutismo supersticioso y fomentará los reinos de taifa de las zawiyas. La misma imprecisión tocante al campo semántico de Morabito envuelve el significado de la zawiya. La multiplicidad de sus funciones, origen diverso, profundas diferencias existentes entre la zawiya urbana y rural, la que custodia los restos del fundador y la filial de esta, exigen un esfuerzo esclarecedor. En Marrakech y sus alrededores, por citar un ejemplo, resulta difícil encontrar un denominador común a las zawiyas burguesas, configuradas como una asociación vecinal religiosa, y las que, como en Sidi Rahal o Tamesluet, evocan un escenario medieval con su abigarrada y anacrónica corte de milagros.
Partiendo de sus distintos fines, modalidades y medios de financiación, Abdelal Laroui propone una tipología puntual y concisa. Zaghouia centro social, en las zonas rurales, en las que la gente se refugia, cuida, zanja sus disputas, trueca sus productos, se distrae. A la vez hotel, dispensario, mercado, feria, tribunal, escuela. Zaghouia club urbano, a la que se va a descansar e intercambiar consejos y nuevas entre el trabajo en la tienda y regreso al hogar. Zaghouia ermita. Zaghouia monasterio, prototipo histórico de las restantes, ya aferrada a su pureza original, ya fundida en alguna de las modalidades precedentes. La evolución de las zaghouias marroquíes es inseparable de las vicisitudes históricas del poder jerifiano. Desde su establecimiento como meros refugios para peregrinos y sufíes errantes, a su transformación en principados semi-independientes de la autoridad del sultán, desempeñan un papel primordial en el funcionamiento de una sociedad fragmentada y compleja. Cuando el Islam canonista y oficial se muestre incapaz de aglutinar los distintos componentes del corpus social marroquí, las cofradías ligadas a un jefe iniciado proliferarán y adquirirán gran ímpetu. La condena del poder corrompido en nombre de los valores místicos ganó numerosos adeptos y obligó a los monarcas a contraponerse a su acción subversiva. La fundación de algunas zaghouias obedeció, como sabemos, a la necesidad del poder de crear asociaciones paralelas destinadas al adoctrinamiento y encuadre de los viajeros. La lucha entre ambas tendencias, la oficial y la popular, se desenvuelve sin tregua a lo largo del siglo XIV. Desde la propagación posterior del movimiento marabútico de Mohamed Sazouli, el florecimiento de las zaghouias coincidirá casi siempre con los periodos de debilidad del poder central. La división real del país en Bled al-Makhzen, sometido a la autoridad del sultán, y Bled Siba, dependiente de los poderes religiosos locales. Aunque las cofradías religiosas se originan a partir de una zaghouia, no todas las zaghouias, ni mucho menos, han alcanzado el privilegio de crear una tariqa. La mayoría de las que existen hoy en Marruecos son meros centros religiosos locales consagrados al culto de su fundador y sus descendientes. La cofradía de los Chegara se manifiesta únicamente una vez al año, durante la romería conmemorativa de su santo Sidi Ben Omar, quien vivió en Ain el Auda, cerca de Rabat, pero cuyos restos descansan lejos del ámbito que encuadró sus mortificaciones y carismas. Una gran multitud venida de distintas provincias de Marruecos se concentra en Ain el Auda, alrededor de los devotos del Wali, pese a que el lugar carece de tumba y de mausoleo. A pie, a caballo, en carromatos y toda clase de vehículos, sigue al estandarte rojo de la zaghouia hacia el que alza los niños y roza con sus prendas de vestir, a fin de recibir los beneficios de la baraca. A su llegada al punto de reunión, los romeros inician sus danzas al son de atabales, bendires y guitas. Hombres y mujeres se mezclan, se abandonan al ritmo frenético de la música, entonan aleyas coránicas y alabanzas en honor del santo. Los fieles acuden al musén con la esperanza de liberarse de sus enfermedades o de los efectos del mal de ojo. El color negro es particularmente nefasto, y como ocurre con los hamachá durante el milud, quienes se atreven imprudentemente a usarlo corren el riesgo de ser atacados por los devotos y ver destrozadas sus prendas. Las virtudes terapéuticas de Sidi Ben Omar son célebres en el país, y los enfermos y melancólicos que aspiran a percibirlas regresan, si no curados, al menos con una disposición de ánimo más favorable a la convivencia con su dolencia y desdichas. Una enumeración de las cofradías magrebíes, despojadas de su poder político pero no de su influjo espiritual, resulta muy ardua a causa de su dispersión y a veces de su implantación puramente local. Desde los primeros siglos del Islam,
La mayoría de personajes conocedores de la ley coránica, dotados de baraka e investidos de los carismas de la santidad popular, se esforzaron en fundar órdenes nuevas, distintas de las de sus antecesores y maestros. Tras reunir a su alrededor a una multitud de prosélitos y fijar las normas directivas de la agrupación, ritos de iniciación, letanías, jerarquía interna, organizaban su propia cofradía con sus mocademines y hermanos. Su expansión u ocaso después de su muerte dependía casi siempre de la fuerza aglutinadora de sus sucesores y su capacidad de conectar con las aspiraciones religiosas populares. Algunas cofradías históricas como la Yasulía, creada por Sidi Mohamed Ben Sliman Yasuli, enterrado en Marrakech, se extinguieron tras un periodo de esplendor, pese a que aquella fue el eslabón de la silsila o cadena iniciática de la que derivan los Aisawa, Derkawa y varias hermandades aún florecientes. Otras tuvieron mayor fortuna y han sobrevivido victoriosamente a las vicisitudes de la época y embates de la modernidad. Los habitantes de los barrios populares de Marrakech tropiezan a menudo en una calleja, plazuela o inmediaciones de alguna mezquita con un grupo de cofrades tocando sus instrumentos camino ya de una jadra, reunión semanal de los viernes, ya de una fiesta particular, organizada por una familia para congraciarse con su santo patrón o celebrar un venturoso acontecimiento. La cofradía de los Hamakcha exhibe durante el desfile de sus miembros sus estandartes verdes con astas de madera rústica rematadas en una esfera de cobre como las que adornan los alminares de las mezquitas. Los Juan, o hermanos, hacen sonar estruendosamente sus guitas y golpean de modo rítmico el cilindro de piel que apoyan en el hombro izquierdo mientras, envueltos en la curiosidad de los vecinos, asomados a la puerta de sus viviendas, se encaminan sin prisas al lugar de su asamblea. Fundada a fines del siglo XVII por Sidi Ali Ben Handuch, cuya cadena iniciática se remonta a Yasuli a través de los Cherkawas de la Zawiya de Tadla, esta cofradía se propagó rápidamente desde la Zawiya madre de Meknes a la totalidad de Marruecos. Famosa por los ritos violentos en los que a menudo corre la sangre, ha sido objeto de una vasta y casi siempre tendenciosa literatura folclórica que prescinde de ordinario, para juzgarla, del contenido ascético y religioso de su doctrina. El espectáculo, frecuente en las romerías a las que asisten, de una taifa de Hamakcha, bailando al son de sus instrumentos y golpeándose el cráneo con la ceruata, o manojo de bastones sujetos con grillos en torno a un aro central, impresiona desde luego al curioso no iniciado en las asperezas de la vía mística. Como los disciplinantes chiíes del mes de Moharram, en su conmemoración del martirio del imán Hussein, o los penitentes de nuestra Semana Santa, herederos de las agrupaciones medievales de flageladores, los Hamakcha buscan el acercamiento a la divinidad mediante la expiación y purificación de los sentidos. La salmodia, baile y percusión de sus instrumentos les orientan a este encuentro o estado psíquico en el que, con sobrecogedora impavidez, se golpean a veces la cabeza con pequeñas mazas de púas o se infieren cortes en el cráneo con marrazos en forma de alabarda, poseídos de un éxtasis autopunitivo más allá del sufrimiento o dolor. Pero la dimensión religiosa de los Hamakcha no puede reducirse a estas imágenes de violencia y castigo libremente asumidos. Las reuniones habituales de la cofradía se inician en la zawiya o el domicilio privado en el que se celebran con el recitado de aleyas coránicas y letanías de su fundador. Es el Ker, o salmodia de los 99 nombres divinos, acompañados con el ritmo de dos instrumentos de percusión utilizados en sus jadras y leilas. El gubal, de tamaño medio,
y el Tarisha, más pequeño, sostenido con la mano izquierda y golpeado por la derecha con gran destreza y profesionalidad. Señal, los hermanos comienzan su danza semicircular, descalzos y cogidos del brazo. El baile responde a tres fases conocidas por los nombres de fría, mediana y caliente. Los jamachá oscilan de derecha a izquierda sobre un pie y sobre el otro. A veces saltan al unísono y golpean el suelo con las plantas. A medida que se calientan, el zurrido de las guitas y martilleo de sus instrumentos deviene obsesivo y frenético. Generalmente se trata de ceremonias bien controladas en las que, a diferencia de las grandes fiestas de la cofradía, aniversario del nacimiento del profeta, romería de Mulá Idris, no emplean la chacría ni mazas de bastones para exaltarse. Las conmemoraciones anuales de Mulá Idris, en la hermosa zagüía enclavada en las estribaciones de la sierra cercana a Meknès, son el punto de cita de numerosas cofradías procedentes de todo Marruecos. Los del Kawa de Marrakech y otras ciudades importantes suelen asistir a ellas antes de dirigirse en peregrinaje a la tumba de su fundador. Este, Mulay el Arbi, apellidado el Derkawi o el de la coraza, nació en Boumerit en 1760 y falleció en 1823. Mulay Arbi se esforzó en restaurar la pureza original de las doctrinas sufíes empañada por el marabutismo y ejerció un gran influjo espiritual en sus contemporáneos, hasta el punto que las tagüías de sus discípulos se extendieron a su muerte desde el Magreb hasta Arabia. Entre ellas figura la célebre jarraquía de Tetuán, creada por Sí Mohamed el Harrak, en donde aún hoy los cofrades recitan los versos encendidos de los grandes místicos de Islam, especialmente de Al-Halaj. Los Fukara, o hermanos de la Tariqá, se distinguieron hasta fecha reciente por sus bastones claveteados, rosarios de cuentas gruesas y turbantes de color verde. En la actualidad, parecen haber abandonado la erranza y aceptado, en su mayoría, las servidumbres de la vida civil. Artesanos o dueños de pequeños comercios practican un dekr adusto e intenso, ya sea la profesión de fe o alguna otra sentencia coránica, ya la repetición infinita del nombre de Dios. Aunque existe en Marruecos una gran variedad de cofradías de distinta implantación e importancia, las de los Newas y Aisawas son probablemente las más populares. Esta última, cuyo fundador Sid Mohamed Ben Aisa, el maestro perfecto, logró doblegar la voluntad del sultán que le había condenado al destierro y falleció en Meknès hace 5 siglos y medio, rodeado del fervor de sus fieles,
se extendió rápidamente del Magreb al Oriente Próximo. Asimiló prácticas y costumbres de los esclavos nahua y cuenta todavía en la actualidad con numerosos adeptos. Las ceremonias y ritos de la cofradía han sido minuciosamente descritos por Lann en Egipto y René Brunel en el Magreb. Los aisaguas no suelen conservar hoy la trenza distintiva de la tariqá en medio del cráneo afeitado, pero comparten con los hamadchá su aversión al color negro durante el milud y, a diferencia de otras hermandades religiosas, admiten en su seno a las mujeres. Por más que las cofradías aristocráticas e ilustradas les tengan en menos, los aisagua han sabido conectar las aspiraciones populares a un misticismo enardecedor en sus ceremonias y danzas extáticas, sin renunciar por ello a un legado que extrae su savia de la obra de los principales poetas sufíes. El nivel cultural de los mocademines es a veces notable. Su conocimiento de Ibn al-Farid y al-Halax explica su espíritu de tolerancia y se compagina armoniosamente con el júbilo de su expansión mística. El desfile de la cofradía, con sus vistosos estandartes bordados de letras doradas, arrastra siempre a un gentío ansioso de seguir el ritmo de sus danzas hasta la medersa de Meknes, en donde celebran la asamblea. Esta, como la de los hamadchá, se compone de dos partes: el hiseb, o recitación de aproximadamente una hora de duración, y el baile, o raqs, que concluye a menudo con el trance místico de los participantes. La orquesta se acomoda en semicírculo en uno de los lados de la sala, mientras uno o dos coros de voces repiten aleyas coránicas y versos de Benaisa cantados por el mocadem. Aisagua comprende tres fases: mayor, intermedia, menor. Sus instrumentos musicales, atabales, bendires, tambores, flautas, se insinúan de modo paulatino en el recitado de las casidas y textos sufíes. Este exordio, tras un lapso de restauración y descanso, los aisagua emprenden el baile con un movimiento cadencioso de los pies, flexiones, golpeteo del suelo con las plantas desnudas. Los hermanos,
cogidos de la mano o del hombro hasta trazar un círculo, repiten el nombre divino a un ritmo cada vez más intenso, en el que la articulación se transforma en gemido. Con los ojos semicerrados y el rostro embebido de sudor, balancean la cabeza con fuerza. Giran como peonzas. Parecen enfrentarse entre sí como impulsados por fuerzas opuestas. O forman, al revés, una piña. Aceleran sus movimientos hasta la exaltación. Cercanos en varios aspectos a los Gnawa, se distinguen de ellos por el hecho de que mientras estos suscitan generalmente el trance a terceros, los Aishawa lo provocan en sí mismos. Como los Hamachá, buscan la purificación en el sufrimiento, presa del arrebato que les induce a infringirse heridas o golpearse con piedras con ocasión de fiestas o romerías. Aún con sus excesos y concesiones a ritos preislámicos, la ceremonia religioso-terapéutica de las cofradías populares resulta, no obstante, fresca y vivificadora. Ese grano de sal que, como dice Darmengen de los sufíes, impide que la cordura se corrompa y la norma se fosilice en rutina.